Ahora nos vamos a la comuna de Cerro Navia porque ustedes están viendo ahí un operativo del OS9 en conjunto con el GOPE para detener a un joven de 24 años acusado por el delito de estupro. Todo comenzó por una denuncia que realizó una familia de esta misma comuna porque una menor de tan solo 14 años había desaparecido. Era una denuncia por presunta desgracia. Ahí comenzó una investigación. ¿Qué es lo que había pasado? Se había ido a la casa de este joven de 24 años y según contaba ahí carabineros de Cerro Navia, supuestamente la había embaucado para llevarla hasta su hogar y ahí tener algún tipo de relación. Este hombre tenía antecedentes y fue detenido por carabineros. También conversamos con la policía uniformada, pasemos a revisar qué fue lo que nos dijeron. Cabe mencionar de que en esta clase de escenarios, cuando se empiezan a presentar pequeños elementos de lo que puede ser configurado penalmente como estupro, la víctima es aislada de lo que puede ser su entorno familiar, es encantada por parte de estos sujetos quienes le ofrecen una serie de situaciones que la pueden llevar a una mejor situación, a una mejor vía. Esta menor ahora será trasladada hasta el servicio médico legal donde le van a realizar algunos exámenes y todos los antecedentes ya están en manos del Tribunal de Familia.